guest in Funky Divas. Secrets. Reveal the soul. With your life, you can make the difference. Ahora seguimos en Funky Divas y como avisamos ahorita tenemos un invitado súper especial, él es Pipe Jaramillo. Pipe, bienvenido a Funky Divas y por favor cuéntanos quién eres, de dónde vienes, qué haces, a qué te dedicas todo. Y secretos, por secretos, favor. Sí, todo se va a saber ahí aquí. Okay. Pero de aquí no sale. No. De aquí no sale. Somos súper discretas. Y nuestros televidentes son súper fieles ya. Calladitos. Sí, ellos sí. Bueno, pues nada, yo soy fotógrafo, caleño, vivo fuera del país. Uh-huh. Y nada, tengo un recorrido pues un poco pequeño, no puedo decir extenso. Llevo unos 2 años en un canal de televisión por fuera del país y pues estoy retomando como llegando al país de vez en cuando, hago trabajos aquí en Colombia y divirtiéndome, conociendo más gente, conociendo más fotógrafos. Aquí en Colombia pues como que es muy poquito lo que he experimentado como fotógrafo. Bueno, entonces si llevas de pronto ese poco tiempo como fotógrafo, ¿en qué momento decides de pronto parar lo que hasta el momento estabas haciendo y decir, no, definitivamente me voy con la fotografía, estaba dormido, te gustaba y lo dejaste aplazado? ¿Qué pasó con eso? Yo creo que fue un accidente. Yo trabajaba en otra cosa totalmente diferente. Pues tiene que ver algo con el medio, hacía parte de audio para televisión y vainas así. Y al llegar a Estados Unidos, me encontré como en un desocupe eterno. Y, sí, entonces estaba en una zona que se llama Ohio, que es el campo. Y nada, compré una cámara de las pequeñas en Walmart, un supermercado que allá. La que decía oferta. Exacto, la más barata. 50%. Exacto, y exprimí las tarjetitas de crédito que tenía y me compré la cámara y lo que hice fue ponerme a estudiar pues por mi cuenta propia. Uh-huh. Y aprendí a manejar la cámara, que es una cosa diferente a ser fotógrafo. Uh-huh. Nada, ahí fue donde comenzó el accidente, me enamoré. De los resultados. No, y fue inmediato, o sea, fue pasión completa. Descubrir tu talento. Sí, es la pregunta como que yo para qué vine a este mundo, qué estoy haciendo. No, bueno, ahí dije, yo voy a ser fotógrafo. Ahí esto fue. Pero no lo vi como un medio de trabajo, sino que era como mi hobby y nada, después se fue convirtiendo en el día a día y ahorita vivo eso. Bueno, ¿y cómo fue de pronto pasar entonces? Me imagino que de pronto no fue fácil decir, este es mi hobby, esto es lo que hago en mis ratos libres cuando no estoy trabajando, a decir, ahora esto es en serio, de esto trabajo porque es mi talento, es mi pasión y la voy a llevar como al máximo. Sí, pues, o sea, eso te das cuenta en el momento que ya dejas de hacer tu trabajo, el de día a día, y dices, uy. ¿Es en serio? No, ya me está dando más plata esta vaina, entonces como que dices, bueno, listo, ya me fui. Uh-huh. Y yo creo que el primer golpe en tu profesión, en lo que sea que hagas, es que te llamen por lo que haces. Entonces, tú eres el fotógrafo de él. Ah, sí, yo soy. Benny Pipi, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido como fotógrafo? Yo creo que son muchos. O sea, siempre que pasa algo o siempre que hay algo nuevo, como digo que mi carrera no es tan extensa, siempre hay algo de emoción y como que dices, ¿cómo lo voy a hacer? Y estudio un rato, pues como por internet y miro las tendencias y eso. Pero algo así fuerte, fuerte, yo creo que con una actriz mexicana que se llama Adriana Barraza, ella necesitaba hacer su imagen para su última obra de teatro, que iba a hacer gira en Argentina y México, y yo pues de la nada le dije, ¿sabes qué? Nos vemos en la playa tal día. Uh-huh. Es una señora, la cual ella después me dijo, yo no entendía para qué. ¿Para qué la playa? Me ibas a invitar a una playa a hacer unas fotos. Entonces, pues nada, fue como el trabajo de confianza, porque primero tenés que ganarte la confianza de la persona para que te empiece a entregar un poco más. Y quedó fascinada, el trabajo fue espectacular. Inclusive hay una de las fotos que tomé, que está en su casa, que es inmensa, pues quedaron enamorados. Pero fue uno de los trabajos más difíciles porque el recorrido que tiene esa señora es mucho y pues no es cualquier persona como para uno decirle, nos vemos en una playa para tomarte fotos. Te tuviste que exigir, retarte.
Fue como el reto ese es entrar en la persona y como empezar a pensar lo que quiere. Pipe, yo te pregunto algo. Yo veo muchas fotos muy lindas y son muy artísticas. ¿Cuál es esa rama por la que tú te fuiste de la fotografía? Porque también has hablado de actrices, de hacer book, de, ¿cierto? De la parte de moda. Pero ¿cuál ha sido como esa línea por la que tú te has ido? Pues mira, hay de todo. Lo que está, que se ve por ahí, que adornamos ahorita, lo más de chévere. Sí. Es el trabajo que se llama Underwater. Es fotografía bajo el agua. Entonces, para eso se requiere un equipo diferente o un anexar pues a la cámara que tengo en este momento. Primero hice un curso de buceo. Es pues como para no ahogarme, por lo menos. Preparación del que no hubiera sido muy lindo el agua, pero murió en el intento. Se murió en el primer photoshoot debajo del agua. Esa no era la idea. Exacto, entonces como que hice el curso y ya después ya tenía los elementos y empecé a practicar y bueno, hasta ahorita este es el último trabajo. Este lo realicé en la última temporada de Miami. A ver, pongámonos por acá. Y este que tenemos aquí, estos que son más pequeños, es un colectivo que hice con otro fotógrafo, talento vallecaucano también, aquí de Colombia. Se llama Distrito Tour. ¿Por qué distrito? Porque pues es una palabra pues que nos une mucho, como la nos identifica mucho la gente de Cali, de esta zona. Bueno, entonces, hablando ya como de pronto de proyección, yo creo que has alcanzado mucho en realmente tan poco tiempo de una, de pronto como tu, no sé, tu trayectoria como profesional en esta área, porque ya lo haces de una manera profesional, pero ¿cómo te proyectas? O sea, tú ya dices, ya di este paso, ya di este otro, ¿qué sigue? Pues que yo creo que apenas estoy como abriendo la puerta y que estoy mirando lo que se ve al fondo. Pero a lo que le estás apuntando, que digas, tengo que hacer esto. Allá. ¿Cuál es lo que es el sueño? Sí, ¿cuál bueno, es? Sí, el sueño mío hace como un año atrás era decir, uy, yo quiero hacer fotografía bajo el agua, y me enamoré del primer fotógrafo que vi su trabajo. Ahorita ya lo estoy haciendo, ojalá viviera solamente del fotografiar debajo del agua, pero pues tampoco se puede. Yo creo que lo que me gustaría en este momento es como hacer una gira con algún, no sé, puede ser con una película, una serie o algo así. Con Funky Divas. Funky Divas, nos vamos para darle la vuelta al planeta. Pero sí, pienso en una gira. Es algo que siempre me ha tenido, inclusive de los trabajos anteriores, siempre he pensado como vivir una gira, y pues fotógrafo siempre cabe en una gira. Entonces, claro que sí. Pues estoy como apuntándole a eso y... Igual me encantaría como estar un poco más de tiempo en Colombia. Lo estoy intentando. Entonces hablemos de pronto de la gira. Yo te voy a mostrar algo. Y del viaje. Tu maleta para el viaje, para la gira. Pues, ¿te porque gusta sin equipaje definitivamente no te puedes ir? Es súper funky, pues, pero tiene que ser. Pero ese tiene su sello de personalidad. Entonces, para cualquier viaje, porque vas a hacer muchos a partir de ese momento, o sea, los has hecho hasta el momento y vas a seguir al máximo con tus viajes, con tu gira, sabemos que sí. Pero hay algo que definitivamente no puedas llevar, eso que hace pesado el equipaje, que definitivamente dices, me deshago de esto porque, o sea, ya no va más. Una experiencia, una persona, malas situaciones, no van más, esto se queda, pero de lo contrario, algo obligatoriamente se tiene queda. Que ir conmigo, ya. ¿Qué es lo que se va y qué es lo que te llevas? Aquí dejo primero, lo que... Primero la basura, lo que estorba, lo que hace carga en el equipaje. No, nada, yo creo que de pronto como la mala vibra que a veces se tiene cuando tienes malas experiencias en cualquier tipo del planeta. Aprender a sanar. Sí, sí. Dejar el pasado. A evolucionar, porque a veces nos quedamos estancados en la misma y no recordamos el pasado y entonces, ¿por qué hiciste? No. Me parece buenísimo. Eso hace muy pesado al equipaje. Sí. Ahora, ¿qué llevarías? Que definitivamente Pipe no viaja sin eso. La cámara. Definitivamente. Pero yo creo que el reto es más que fotos, buenas experiencias, retratar esas metas, esos sueños y todo lo que te queda por delante. Total, lo has dicho tú. Perfecto. Entonces, Pipe, vamos a ir a un corte comercial, pero tú te vas a quedar con nosotros porque te tenemos una sorpresa. ¿Te gustan las sorpresas? Dale. Aquí somos de sorpresas, de retos. Bien, ya me empezó a nervios, sí, dale. Ah, listo, perfecto. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Guest in Funky Divas.